Gracias. Estamos aquí, ya pedimos la primera botella. La primera botella de Cantillón. Primera de 8. Solo para gente estilo Kardashian. Claro. Porque es demasiado cara. Cada botella cuesta 20, mínimo 20 lucas. Cuesta cada botella. ¿Sabes quién se me ocurrió? Haber traído una botella de plástico. Y haberla guardado. Y haberla traspasado ahí, ¿cachai? Está el supermercado que es cerca y ahí. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Gracias. No se ve nada por la cámara. ¿Cachai que viene esta? ¿Me puedo después llevar la tapa y el cepo? Sí, obvio, te la dejo ahora acá si quieres. Aquí yo la colecciono. ¿Tú tenías una moneda? ¿Quieres abrirla? ¿Tenía una moneda? Sí, él tiene. Yo la abro. ¿Está bien? Sí, es que yo la abro con una moneda, entonces después pues queda como nueva. Gracias. Como gracias. Dejo 2 segundos y vengo a buscar el abridor, ¿te parece? ¿Ya? Ya. Ay, que eso usted tiene para el corcho, tiene un corcho adentro. Ahora viene el corcho. Aquí se le impoluta la tapa. La tapa sin coluca. Impoluta. Ay, impoluta. Ahí está. Ay, este no sé cómo se... Espérate, le echo un poquito más. Oh my god. Se siente el acético, se siente el establo. Está como muy fría. Casi no tiene carbonatación, como ella dijo. ¿Cachai? Y se siente el... Se siente el láctico. Yo siento como la acidez. Le siento la acidez, le siento el perfil acético, pero muy, muy ligero. Y un poco ahí también de bertanomises, pero también muy, muy ligero. Está como súper, súper así suave todo. Bueno, estamos aquí en nuestra segunda Cantillón. Esta es una Creek Lambic, o sea, una Creek, Cantillón Creek, que tiene cereza. La cantidad por dos, ya dio su veredicto la primera, que era la Girls. Y la segunda, que es esta. Enfermo que está. La misma cuestión, un dolor.
salvaje. Eso es lo que tiene. ¿De dónde saca la levadura salvaje? Lo que pasa es que no conozco mucho de Cantillón. O sea, yo sé que son como una de las mejores lambics que hay de Bélgica, pero una línea que hay es que dejan la cerveza, el mosto. No, bueno, la cerveza después del hervor de la cuestión, me imagino yo que le dejan como en una estanque, pero como abierto, ¿cachai? Entonces hay como unas bacterias, ¿cachai? Que están en el aire, las bacterias del aire, bichos, ¿cachai? Moscas, ¿qué le gustan? ¿Cachai? Yo me imagino, no sé si tanto como moscas, pero bacterias del aire, ¿cachai? Esporas, no sé. Como está en el confirmatorio grande abierto, caen ahí. Y ahí empieza la fermentación salvaje, espontánea. Y eso después de un tiempo lo echan a la barrica, en barriles. ¿Barriles limpiecitos? No, pues ya usado. ¿Qué es eso? Que ya tienen también seguramente resto de las mismas bacterias que se ¿de otras sociales? Sí, contiguas. Toda la cerveza antiguamente se hacía así. Entonces, antiguamente toda la cerveza era ácida, era sour, porque se contaminaba por estos bichos que estaban ahí en las barricas. ¿La acidez? ¿Deja el limón que tiene esta? ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? La primera, que de las dos no hay limonada. El de comienzo, un olor a pichín, olor fuerte a pichín, a perro mojado, y ácida. Ácida, pero es más ácida la primera. La segunda me parece que no es tan ácida, o estoy pura. ¿Es de puro gato mojado o perro mojado? Tiene gusto a frambuesa, a frutilla, no sé. Yo creo que entre estas dos me gusta más la Guess. ¿La qué? ¿Para qué te pronuncias tanto? Es que así se pronuncia, pues. Ahí dice, porque está en la del piché. No, eso son, es como añejada, es como cerveza como añejada, ¿cachai? Ácida, sour. Gracias. Ya, gracias. ¿Cómo? ¿Otra quién? No. ¿Otra de esas? No. Mucha plata. 40 lucas y mes. Bueno, pero dijiste que había cualquier plata. Sí, pero hasta ahí nomás. Tampoco voy a estar derrochando de ese dinero y con dos también. Pero, ¿qué?